parece que le está costando un poquito encontrar su sitio y el protagonismo que sí que tenía en el cuadro rojillo. Yul lanza y falla. El balón bailó sobre el área. A ver, Randolph para JC Carroll. Este puede pillar un pasaporte de lo que quiera, aunque tiene Azerbaiyán. Bien movidos uno a la esquina. Hanga. Me gustan los pivots que son capaces de tomar buenas decisiones en esas continuaciones. Gran acción de Higgins con la derecha. No hay falta. Sigan, sigan. Costello con Cook. Costello se asomaba al balcón. Ahora sí que protege la pintura de Delaney. Ahí ya no hay salida. Claver estaba en la misma baldosa. Se la juega de tres. Costello. Smith. Es que al nivel al que está defendiendo el Barça, sí. El Herbalife Gran Canaria no va a llegar a los 76 puntos que tiene el Barcelona ahora mismo. Mientras que el Barça sigue sumando, no con este airball de Smith, Costello, Omar Cook. Enciende el radar, no encuentra a nadie, la puerta atrás, Javi Beirán. ¡Qué carajón de Javi Beirán! Y esto es más que van los genes. Principio, pero después ha anotado tres consecutivos. Ahí está Sabiel Rojas posteando con Okoye. Saliendo Rayel Eddy para ese lanzamiento, que acabó finalmente fallando. El rebote se lo ha quedado Gran Canaria. Desde Monte Harper, que va a recibir la falta de meter ese balón interior. Y otra mano de Cate. Sí. Ahí está Booker. Booker para Sabiel Rojas. Le ha cerrado bien el camino Costello. Doblando para Radončić debajo del aro. Radončić no consigue anotar. Se hizo grande Matt Costello para evitar la canasta de Radončić. 20 segundos, 9 décimas para el final de este tercer cuarto. Jugando la pelota el propio Marinković. Aparejado con Stan Okoye. Se la va a jugar de tres. El lanzamiento no es bueno. Ese rebote. Peleado, muy peleado. Dan Ennis, que el mismo es capaz de generarse sus propios tiros. No es el tren inferior tan potente, aunque teniendo delante a Okoye no es sencillo. Fran Vázquez, el gancho, ¿no? Complicado. Y Costello que dice, voy para adelante. Costello, están a 5. Dylan Ennis se protege de Pauli, juega a la esquina. Tienen el tercero consecutivo, ¿no? No lo encontró a Lozen. Silly. Dos bloqueos. Van Vázquez, Harper apretando por detrás, no anota, en el último tocar fue Vázquez, pero se la queda Costello. Técnica. Técnica, sí. Encima de sí, tiene que tranquilizarse porque se acerca ahí el Rezuelo y... 73-58, ha vuelto el más 15 y aquí sí que parece que se ha acabado una posible reacción de Herbalife. Fran Vázquez que dice, bueno, ya me he tirado un triple, no vamos a forzar tampoco, ¿no? Tirando segundo. Barreiro no anota, el rebote para Costello. La Provítola. Provítola que leyendo la defensa pide un bloqueo arriba. El pase que buscaba Fabián Coser. El último en tocar ha sido jugador francés. Sigue con la codicia de buscar su propio rebote tras el fallo y ahí le da una nueva opción al Real Madrid. Garubac recibió de Yul. Va por su propio rebote porque falló Garubac. Corey Higgins. Tomic en la inversión. Busca en la puerta atrás. La cierra Harper. Abrines. Segundo intento. El pase muy largo. Va a postear. Hacia afuera Tommy, se agota el tiempo, 4 segundos, con provocal y resuelvo. Llega a tocar la bola Costello, lanzamiento de Higgins al océano. Mucho listón nivel defensivo del Gran Canaria en estos primeros 3 minutos. Tiempo el primo de Zaza Pachulia, de Caburgianache. Malcolm Delaney, lanzamiento de Delaney, al hierro, la toca Higgins por detrás, no la puede salvar. Está esperando ahí a que llegue Oriola. Para que libere espacio el 2 contra 2 con Tomic. Desde ahí no tiene rango de tiro. No hay puerta atrás para Higgins. Mano a mano. 7 segundos. Higgins delante de Rabaseda. Ante Costello. Tomic. Continuación. Shurna. La inversión. Se agota el tiempo. La bola quema. Adam Hanga. Tercer airball del partido para el Barça. Lucio divulga el conocimiento. Higgins. Ahora sí. Esta es la que esperabas antes, ¿no? Claro. El repick de Matt Costello. Sabiel Rojas interior para Radončić. Vamos a saltar en el último minuto. Askia Booker en el triple. No consigue anotar dos triples. Para el que tiene problemas, el que se ha quedado clavado en 54 puntos. Es Herbalife Gran Canaria. Cate a punto de irse por línea de fondo. El que lo hace es Omar Cook. Así que pelota todavía para UCAM Murcia. Y ahora vamos a ver con Okoye y con De Monte Harper en pista la producción ofensiva del Granca. Metiendo la mano para recuperar, parecía. Votó en la línea, votó sí, fuera. Costello, pero después no pudo evitar. Ese latigazo característico en su mecánica de tiro. Desde luego no es el tiro más ortodoxo, pero muy efectivo en muchas ocasiones. A punto de perder esa pelota Valencia Basket. Al final, bueno, entre las piernas se quedó la pelota Marinković, que ahora se va por el suelo.
El parcial para Valencia Basket. Más Costello, que es el que había dado la asistencia para el corte, pero llegó para machacar en ese rebote ofensivo. 13 puntos para Matt Costello. Vuelve a ser otra vez el máximo anotador del partido. Volvió a intentar forzar en esa penetración Marinkovic, pero le cerró bien la defensa del Herbalife Gran Canaria. Para Valencia Basket nuevamente. Buscando los primeros puntos, o la primera canasta, porque el primer punto llegó con ese lanzamiento de tiro libre. Después de la técnica, Van Rossum en la penetración trata de doblar, porque le apareció ahí el corpachón de Matt Costello. Pero todavía posesión para el conjunto valenciano. Intento de bandeja por parte de Stan Okoye. Sí, lo habían hecho francamente bien para intentar ganar la espalda por línea de fondo, pero estuvo muy bien la avería en la ayuda. Pues ni tan mal ha salido la jugada Valencia Basket después de esa antideportiva, porque solo anotó un tiro libre y después no anotó. DJ Silly tiene espacio, lo defiende Harper. Bola para Locen, el bloqueo de Klinason. Otra vez a Locen, penetrando por su izquierda, el pase picado. Robin Benson, el lanzamiento, es corto de tres. Frena Locen, aprovechando el bloqueo de Klinason, se la entrega al islandés, se queda sin pasos. Benzín, buena defensa de Burianache, qué buen corte de Brusino, le faltó cazar el balón. Sí, también estaban cambiando y teniendo una comunicación que es algo importantísimo para defender. Buscaba el mate, Klinason, se atrevió Costello a ponerse delante. ¡Surna! Este tipo tiene muelles, ¿eh? No se dejen engañar por el físico de Surna, que la semana pasada ya le dimos algún mate. Silly, San Miguel, jugando con Dylan Ennis. El canadiense quiere superar a Okoye, se va para adentro. Okoye pero sí que es verdad que tiene muy buena muñeca. Higgins con Tomic, abajo está Bankanga, sin embargo no castiga en la trinchera. Tomic le castiga el lomo ahora, Matt Costello. Le saca varios centímetros el croata, llega de traidor, la segunda ayuda y posesión para el Granja. Forzando a pérdida central esa circulación del esférico para el triple de DeMonte Carver. Corey Higgins ataca con el split, no hay falta. Talona, tampoco hay personal de Rabasera. Pustovoy tiene el uno contra uno. Son pasos. Acción de pasos de Artyom Pustovoy que resopla. Cumplió ya el primer minuto de este último cuarto. Jugando la pelota Larentzakis para UCAM Murcia. Kevin Tumba. Tumba con Costello. Vaya robo de balón por parte de Okoye. Y en el rebote y en las pérdidas de balón. Pues ya dentro del último minuto juega Dublevic con Matt Costello. Dorne Cam en lanzamiento de tres. Se veía cuando salía de la mano que el lanzamiento no iba bien. Sí, a Dublevic le gusta. Tres tapones que lleva Valencia Basket, lo más destacado. 12 rebotes, 3 más Herbalife Gran Canaria, que gana por 5, 16 a 11. Pero pocos cuartos, seguramente, si hubiera que tirar de datos esta temporada. En un primer cuarto Valencia Basket ha estado tan flojo de cara al aro rival. Con Mark Cook y con Jai Beirán jugando en equipo en este arranque de partido. Guillem Vives, balón que mete ahí cerca de la pintura para que pueda buscar el lanzamiento ahí a la media vuelta, pero no consigue convertirlo Mike Toby y rebote finalmente para el Valencia Gran Canaria. Jugando la pelota de Monte Basket y ese parcial que sigue abierto, ese 11-0. Ha conseguido el equipo de Ponsarnau, ahora no anota Dublevic, estaba reclamando la falta. Partido cómodo de momento para el Madrid. Lanza Rudy. El tiro no entra, vaya rebote de Tavares y ahí le van a pitar falta en ataque. Ha movido el brazo y yo creo que le ha dado en la cara a Harper. 40, parcial de 0-8 abierto para el Herbalife Gran Canaria. Yul juega con Gaby Deck, ahí va el Tortuga. Abre para Randolph, Zamaga hizo volar a Sorna, buscaba el mate, una mano. Mate 6 y medio para llegar al final del partido, los 5 puntos de ventaja para el Balay, Gran Canaria. Cuando Mark Stauns, saliendo ahí Larentzakis, vaya gorro que ha recibido, esa pelota todavía va a ser para UCAM Murcia, sí, pero con solo 4 segundos 6 décimas. El ataque interminable, sí, porque hizo la finta y reclama que cayó el defensor encima, Marinkovic. Cuando Sam Van Rossum para meterse por debajo de los 10 puntos, Valencia Basket. Para Dublevic, para Sam Van Rossum. Se ha quedado con Fabio Santana. Ahí puede sacar ventaja el 2 contra 1. Otra pérdida más de balón. Es la novena. 19. 19 a 10. Está metiendo 9 puntos de ventaja en este cuarto a Valencia Basket. Dornekam en la penetración se queda cortísimo. Hizo todo perfecto,
pero el giro de muñeca fue malísimo. El contraataque para ese mate espectacular de John Surna, una de las jugadas sin duda del partido. Vaya matazo a dos manos de John Surna. Cuidadito que está enchufado Enis a la esquina, Brusino. Se zafa de Beirán, se va para adentro, pasos. Yo creo que movió el pie de pivote, sí. Pasos de Brusino. Buena defensa, le persiguió muy bien. Tirar de tres o hacer una cosa, sino hacer varias como está haciendo. Un intenso Rabaseda, quería pasar por delante los bloqueos a Brusino. Al final el que recibe es Sili. Decide penetrar Sili y dice no, hay mucho tráfico aquí. Alocen se levanta con Omar Cruz delante, no es bueno el tiro. Buen rebote de Vázquez. Y qué listo, Xavi Rabaseda. Un 13-5-0 con el que terminó la primera parte y este 5-0 con el que empieza la segunda. Buena puerta atrás y qué buen pase de Fran Vázquez. Preciosa la combinación Vázquez-Barrey. Anima al Príncipe Felipe. 9.262 espectadores. Nos facilitaba el dato, ¿eh? Nuestro compañero de prensa Arturo, siempre atento a todos los detalles. Más de 9.000 personas. Se está tratando de meterse balón interior, otro balón perdido. Pues entre los errores en el triple, las canastas fáciles y ahora sí va a llegar el 2-1 y los errores, de momento no se está completando ni mucho menos un buen inicio de partido. Cuatro puntos consecutivos para el Baraj Gran Canaria para poner este 6-2. Tendrá tiro libre adicional Matt Costello. Sí, que ha demostrado que pese a ser un 5 es un jugador muy móvil. Fíjate cómo ha corrido el contraataque completo para anotar esa canasta de dos puntos. Y en el ABC de los entrenadores, nunca pasar un balón por en medio de la zona. Ese fue el pecado que cometió en este ataque Valencia Basket. Llegó la recuperación y este 2-1, que tampoco, bueno, estos son dos. Canasta de dos, sí. Estos son dos, ¿eh? Con la pelota juega Van Rossum, pero solo 10 segundos de posesión. Van Rossum buscando la liup, se agarró del aro McTobie, reclama la falta uno. Los otros que tocó, se quedó agarrado del aro. Mientras tanto, aprovechó la circunstancia Matt Costello para colgarse del aro. Y dijo, bueno, pues voy a lanzar, pero volvió a fallar. Casa de Monzaragoza desde la línea de 3. 0 de 6. Una canasta de Costello. Lo para Porfi Fisac después de dos canastas consecutivas de Herbalife Gran Canaria. La primera de Rabaseda, la segunda de este Matt Costello. Quiere correr. Y están dos jugadores de Casademont volviendo un pelín tarde. Eso supone una oportunidad para anotar debajo de canasta y la aprovecha Costello. Más 7. Rebotea Costello, bola para Cook. Omar Cook. El pase para Costello. Otra vez bastante espacio para él. El rebote lo peleó muy a Diales. A los Zen. Se cambia el balón en ese movimiento. Y otra vez el tapón de Rabaseda ahora. Bueno, a los Zen lo está haciendo todo bien menos evitar los tapones, ¿no? Y qué buena acción para el mate de Costello. Taponazo de Rabaseda y después asistencia para Matt Costello. Ander Balaez con Costello. Surna. Okoye. Okoye buscando los bloqueos. No encuentra una posición para tirar. Decide jugar con Costello. Costello lanza ante Randolph. Bueno, pues están cambiándole los tiros a Costello. Aunque capturó el rebote ofensivo y atrapa. Apuró la posesión el Real Madrid y tuvo que lanzar ese tiro el argentino. Burjanadze lanza de tres, falla. La palmea Costello y el balón vuelve a manos del georgiano. Otra vez y ahora de dos. Acierta Burjanadze. Con las carteras sale volando ya Marco. Surna la está esperando. El tiro no es suyo. Si de Xavi Rabaseda. Rabaseda de tres. Vaya melocotonazo y la mano rapidísima de Cole Higgins. Pulgar arriba, se lo reconoce a Francisco Araña. Tano Colle jugando para Herbalife Gran Canaria, que todavía no se ha inaugurado, no ha conseguido los primeros puntos y va a seguir así porque falló Colle, aunque el rebote ofensivo es de Costello. El lanzamiento ahora por parte de Harper y ahora sí van a llegar los primeros puntos y además con un triple. De tranquilidad de su exentrenador, de Fotis Kasikaris. Otra vez Harper, esta vez ha fallado ese rebote ofensivo, se lo ha quedado Matt Costello que va a recibir la falta. Y de nuevo en la zona para este último ataque, está 1-3-1. Se acaba el cuarto. Está jugando con ese lanzamiento de tres, intentando transformar Matt Costello. Rebote, todavía queda tiempo para Harper. Va a lanzar en el último instante Harper. Dentro del tiempo consigue anotar. Fueron clave para esa remontada de UCAM Murcia, que empieza este último cuarto con un punto por delante en el marcador. Bueno, y la mejor noticia para el Valencia Gran Canaria es que ha vuelto a la pista. Y eso que tenía una pinta realmente mala cuando se iba al vestuario, de Monte Harper. Sí.
Ese lanzamiento que va para adentro y que devuelve el liderato otra vez en el marcador. Está en Euroliga, pero tiene que cambiar el chip. No le queda más remedio para llevarse la victoria en esta plaza tan complicada como es el Gran Canaria Arena, entre otras cosas, porque también se está jugando su plaza en playoff. El equipo de Fotis Katsikaris arrancó el encuentro. Primeros instantes, primer ataque para Herbalife Gran Canaria. Se quedó John Shurna corto. No pitan nada los árbitros. Bola para Herbalife Gran Canaria. Omar Cook. Para Rabaseda, este no se atreve en el lanzamiento de tres, prefiere meter ese balón interior. Omar Cuque sí, que busca el triple, pero que no anota. Y ese palmeo que ha tocado ahí Matt Costello sirve para otro rebote ofensivo. Y era un tiro liberado, porque se había quedado en la ayuda Guillem Vives. Y ahora vemos Dubi. Le ha costado recuperar defensivamente a... El tercero de parcial para Valencia Basket, que se ha colocado a 8 de distancia en este tramo final del tercer cuarto, apenas 50 segundos. Balón para el equipo de Katsikaris, que se ha quedado clavado en esos 57 puntos. Burjanache metiendo el balón ahí a la pintura, se acaba el tiempo en el último segundo de la posesión. Llega el palmeo por parte de Marc Costello para anotar dos puntos que son importantes. Dos seguidos, está el tercero. Hay una pequeña licencia. Sí, hay una pequeña licencia ahí, una vida. Buen pase de Cook, no. No consiguió terminarla con acierto. Matt Costello. Se le sale el tiro a Shurna, pero el trabajo de Costello tiene da sus frutos, ¿eh? Tiene recompensa. Tiene que volver a reaccionar el Balai Gran Canaria. Beka Burjanache jugando con Santana. Santana lo hizo de maravilla y él no anota, pero sí lo hace en la continuación de la acción Matt Costello. Costello, es que espectacular. Un jugador que sí, que pasan los años, pero al que no se le ve demasiado castigado, se le ve físicamente, sigue estando muy fino y sigue siendo muy, muy efectivo. A ver, se oía a Pablo Laso animando precisamente a JC Carroll en esas labores defensivas, aunque ahora finalizó el ataque con un tiro de Matt Costello y la personal de Anthony. JC Carroll, que sin embargo falló. Para Shurna, no se atreve a lanzar a la de tres. Qué bien vio la continuación de Costello, el pase picado y la canasta de Costello. Esta es la primera canasta en el partido de Matt Costello. Muy bueno en el día de hoy. Y bueno, él puede pensar que no ha hecho falta, pero no era necesario. Sí, la protesta en un partido que va ganando por 20, ¿no? Pero bueno. Canasta de Costello. Uno contra uno. La pintura protegida por Tomis va a tener que salir de debajo del larguero por la manita que se gasta Matt Costello. Penetra Rabaseda, físico contra el cristal, hasta el 6-4. Matt Costello. La puerta atrás la tenía abierta Rabaseda. Harper en uno contra Corey Higgins. Shurna, mano a mano de Rabaseda. 10 segundos, lo he dicho, Lucio. Creo que el Barça ya ha igualado el nivel defensivo de Gran Canaria en este inicio de partido. No en esta acción. De Monte Harper tenía 2 metros. Colocado con la salida de... Con la salida de Rafa Luz al banquillo, mientras vemos esta continuación, esto que hace muy bien en el rol. La ocasión ha fallado, el rebote se le ha quedado de Monte Harper a correr por parte de Herbalife Gran Canaria. Nuevamente Harper, ahí a trompicones, a punto de perder esa pelota, jugando para Omar Cook. Fuera de la línea, 3 puntos, buscando el triple Omar Cook, consiguiendo el triple, 5-0 de parcial. Puntos los de Herbalife Gran Canaria, los 3 que ha anotado en el triple. Ahora sí, 48-44. Shurna, después llegó la canasta de Booker, otro pase de... ¡Wow! ¡Sensacional! Vaya asistencia, otra más de un mago como es Omar Cook. Era Omar Cook en la apretación, Omar Cook jugando nuevamente para Harper. Le cerraron bien, se acaba el tiempo. Omar Cook, vaya pase que vuelve a meter otra vez, vaya clinic de pase Chema que está dando Omar Cook, sensacional. Además muy complicados. Porque son solo 4 puntos, 2-2. Este es sorprendente por lo negativo, por la falta de acierto arranque de partido. Debajo del aro, ahora sí, lo que cuesta anotar, qué barbaridad. Matt Costello. Invertir el balón al lado contrario. Pues ahora mínimo 2 ataques antes de que concluya este primer cuarto. Juega Beirán. Beirán tratando y lo consigue de meter un balón interior, otra vez hacia afuera. Ataque largo, va a tener que empezar a mirar el aro ya mismo. Herbalife Gran Canaria, balón interior y en el último segundo, qué buen pase de Beirán, consigue anotar Matt Costello. Sí, hizo muy bien la primera ayuda. La cena que recibe a Costello. La tiene ya. Oriol Paulí se esconde detrás de esos dos bloqueos. Omar Cook. Sí, también, muy bien. Continúa defendiendo con una buena intensidad Casa de Monzaragoza. Otra canasta de Costello. Sí, buena comunicación entre ellos. Vemos ahí como...
con ambos brazos y excelente Harper en defensa. Jugador muy completo, también muy buen fichaje. Los dos llegaron del Avelino. ¡Oh, qué triplazo de Shurna! Harper para Cookie a reiniciar otra vez. Muy buenos cuatro minutos de Gran Canaria comparado con la primera parte y por ahí se están metiendo. ¡Qué en el bien, partido! Costello, cómo ha visto el corte de Dimonte Harper, el mate del jugador del Herbalife de Gran Canaria. ¡Ojo! Balón para Beirán, ahora defendido por Fabián Coser. Beirán vio la ayuda de Tavares, jugó con Costello, qué buena circulación de balón. Lo has dicho rápido, pero hay que insistir en ese dato, ¿eh? 55% en triples de Xavi Rabasera. No es que tiene más de tres, es, de tiros de dos es el último en la Liga ACB, el Gran Canaria. Buen pase, esquina corta, John Shurna, latigazo del cuello y otros dos más, lleva cuatro. Cocina la jugada, Omar Cook, Rabasera, perseguido por Alex Sabrines. También ahora se ha puesto las pilas atrás el Barcelona. Lo estamos viendo entre Oriola y Higgins. Cook, 5 segundos con Costello. Continuación de Costello, lanzamiento abierto de John Shurna. Captura la bola, pero falla. Varios golpes se llevó ahí John Shurna en ese intento de bloqueo. Cook con Rabasera, que está fallando sus triples hoy. Sigue Cook. Shurna y Harper tiraban el mismo corte. Costello, extra pass para Harper. Desde la esquina, la levanta de tres. Y adentro, 3-4, 4-0. Tirar que la cogerá. Omar Cook. Beca Burjanache, Demonte Harper, otra vez en la esquina corta. Costello. Muy bien movido. Harper, Higgins quería cometer la falta. No se pitó. De tres, Omar Cook. Y todo lo que tiene que hacer, que viene movido ahora Gran Canaria. Que sigue siendo de momento el único hombre que ha anotado en el Herbalife Gran Canaria. Quiere romper esa racha. Está Okoye con ese triple. Pues ahí está, el triple para Okoye. Se coloca a dos el equipo de Gran Canaria. Uno de cada equipo y tendidos en el. En la pista, Okoye, su balón interior, el corte por el medio, va a llegar la falta de Jarrell Eddy, habrá tiros libres, menos de 2 minutos, que no, ni ha tirado a canasta. Parcial de 9-14, otra vez UCAM Murcia vuelve a engancharse al partido después de no haber estado fino en el arranque de este último cuarto. El lanzamiento, ¿cómo que está este hombre? Otra vez, qué barbaridad, cómo está John Shurna. 7 puntos. Y 7 en este cuarto. Ha entrado Burjanache también a la pista, el georgiano ya. Y Endur. Con el 23 a la espalda, tocando teclas Katsikari con distintos jugadores a la esquina para ese lanzamiento de Beirán. Por fin llegó el primer triple después de 7 fallos. Vaya inicio Valencia de partido. Valencia Basket y luego rectificó. Pues 8 pérdidas para Valencia Basket, pero en los últimos minutos del segundo cuarto ha hecho que también haya perdido bastantes balones. Herbalife Gran Canaria también 7 pérdidas, son muchas. Es el lanzamiento de 3 que convierte otra vez el conjunto de Fotic Katsikari por parte de Demonte Harvey a 39. Parcial de 14-10 en este tercer cuarto, desde la esquina otro más, pues ese es el sitio, es el tercer triple que anota el Valencia Gran Canaria desde la esquina. Bien sea Marc Costello o en este caso Johnson. Juego, tanto para ellos como para los demás, es un seguro de vida. Buen pase, buen jugado. Bien jugado ese triple de Rabasera, la combinación fue perfecta y claro. Katsikaris y el técnico griego, pues salió muy bien el Madrid atrás ante la reprimenda de Pablo en el aspecto ofensivo, esos 28 puntos del tercer cuarto y con esa intensidad ofensiva llega hasta diferencia. Fíjate lo que cambia Tavares, un jugador tan seguro y con la confianza que tiene Beirán al poste bajo. Es un generador. Omar Cook cocinando ante un base mucho más grande como Skanga. Costello en la inversión. Demonte Harper, los dos coincidieron en Avelino. Es Costello, tiene lanzamiento, no se la juega Harper. Y la personal para una rotación interior que hoy tiene cumple justo hoy. El 9 de febrero del 2018 fue contratado por el Barcelona y 2 años cumplen el día de hoy. Decía en la previa nuestra compañera Elena Cascales, los resultados hablarán por mí, no sé yo quién tiene que juzgar mi trabajo. Costello. Con la manita, 4 iguales. Y, este no, y lo que sabe, sino también cómo gestiona, no es un grandísimo gestor. No, sobre todo es que ha cambiado un poco la cultura. Bien, ahora Costello abriendo la cancha. Gran Canaria para Valencia Basket. Y emparejamiento curioso el que tenemos entre ese hombre que lleva el balón, Shurna y Laverí, porque son el segundo y el tercer jugador con mayor eficiencia ofensiva de la Liga Endesa. Pues de momento en el triple no está acertado ninguno de los dos equipos. Otro más, este de Matt Costello, que no encontró el aro. Acertado, 8 puntos ya para él.
Y vemos que multiusos es Javi Beirán, que no tiene ningún problema en ayudar a la conducción de balón de Fabio Santana. Pues Santana, que ha fallado, ese rebote precisamente largo se lo queda Beirán. Está solo Matt Costello para el triple y este es el mejor de largo del encuentro. Segundo triple para su equipo, 11 puntos ya para él. Lo había hecho todo bien a lo Zen, pero se le olvidó mirar el retrovisor. Shurna con Rabaseda. De nuevo Marcus, otra vez jugando el bloqueo entre base y pivot. Costello se juega el triple frontal, le dan espacio y anota. Sí, más Costello, que está haciendo una gran temporada, gran fichaje. Cierta ventaja, más 7, esta es la máxima de Casademont Zaragoza. Sí, lo acabo de comentar, que Casademont Zaragoza no va a estar todo el partido haciendo un 20% en tiro de dos puntos o un 15%, va a acabar metiendo, aún no siendo un equipo que utilice mucho ese tiro ahora, pero claro, no hay nadie en el rebote. Harper, el lanzamiento desde la esquina, bueno, este lo hace de todo, ¿eh? 3 para Matt Costello. Anotando desde la esquina, ahora se ponen a 1.